Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons, un dels espais des dels que Canal Terrassa segueix fil parlant de l'actualitat de la nostra ciutat, en aquest cas des del seu vessant més polític. S'acosten les eleccions municipals i això es nota clarament, tant en l'activitat dels diversos partits, que s'intensifica normalment, com en el to de moltes declaracions i posicionaments que també són força més contundents del que és habitual. Avui comentarem l'actualitat amb la senyora Ángeles Peinado, regidora del Partit Popular. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies per la invitació. Es nota, tal com dèiem, la proximitat de les eleccions en el día a día del ayuntamiento? Bueno, sí, sí, sí. En el día a día del ayuntamiento, sobre todo por parte del equipo de gobierno, sí. Se está notando mucho porque están empezando a sacar una cantidad inmensa de planes estratégicos que debían tener guardados en un cajón y que después de 36 años parece que se les está ocurriendo ahora el sacarlo, y nos estamos enfrentando a planes que tenían la capacidad y la oportunidad de, por ejemplo, haberlo sacado a principio de mandato o a mitad de mandato y no a los dentro de los últimos meses, y planes que desafortunadamente, bueno, si no consiguen mantener, digamos, el gobierno y ganar las próximas elecciones, serán planes que se queden ahí. Es decir, desde nuestro punto de vista, son planes que están pues para cubrir el expediente y poco más. Y en esto, desde el punto de vista del gobierno, claro que sí, que lo estamos notando muchísimo, nos están metiendo, yo digo, en planes por todas partes. En cuanto a actividad política también, sí, sí, sí. Se está empezando, bueno, yo creo que vemos prensa todos los días, se están formando coaliciones de cara a presentarse las próximas elecciones municipales, están saliendo los candidatos ya prácticamente yo creo que prácticamente el plantel lo tenemos entero. Me parece que ya no queda ninguno. Se ven muchos carteles y opis, sí, por la ciudad, algunos desde mi punto de vista muy desafortunados, como el candidato de CiU, por ejemplo, pero es mi punto de vista exclusivamente, nada más. Y sí, sí, claro. ¿Por qué ha desafortunado? Bueno, yo creo que desde un punto de vista de marketing político, yo evidentemente son sus decisiones, las de su equipo de campaña, pero hay algunos de los mensajes que son difíciles de entender, son difíciles de entender. O no sé exactamente qué es lo que se pretende. No sé, recuerdo, ahora no, se me ocurre uno de un OPI de estos en el que se ve que aparece con dos niñas y que dice "so, para". No sé qué significa, quiero decir, no sé qué significa el hecho de ser padres y da una dosis mayor de qué. Ese tipo de comparación, yo creo que las personas son o no són responsables, con independència de que tinguin hijos o no tinguin hijos. Potser simplement vol donar a conèixer el perfil del candidat, perquè fa poc que ha estat nomenat com a tal. No lo sé, no lo sé, pero yo creo que eso ha sido desafortunado, el generar cierta similitud, a lo mejor, en el soy más responsable con el hecho de ser padre, o el hecho de ser padre signifique un valor añadido para gobernar, ¿eh? A lo mejor significa un valor añadido en otros ámbitos de la vida, pero para gobernar a mí me parece que no, que hay muchísimos hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que no son padres y que no pretenden incluso ni serlo. Pero usted está haciendo muchas deducciones. Pero que... No, yo claro, yo evidentemente lo que analizo en todo caso es el mensaje que pueda estar recibiendo la ciudadanía, no la intención con el que esté sacado, la intención, eso lo sabrán el equipo de campaña en todo caso, pero yo como ciudadana de a pie que ve la publicidad que hay de los distintos carteles o prensas o lo que sea, claro que tengo una opinión también, indudablemente, y a mí lo que me transmite es esto. El que veiem és que no hi ha cap de cartell que sigui dona. Aquests dies estem parlant molt del paper de la dona a la nostra ciutat, entorn del Dia Internacional del Dia de la Dona Treballadora. Aquí en Terrassa sí, és verdad, és verdad. Això és una llàstima, no? Bueno, realmente sí es una lástima, porque yo creo que sí que hay mujeres que llevan a lo mejor más años en política, por ejemplo, que yo, y no me estoy poniendo yo, porque yo no tenía ninguna intención, ni mucho menos, y menos con Gabriel Turmo delante. Yo creo que evidentemente él es nuestro mejor candidato en este momento, y no me cabía la menor duda. Ahora, en otras formaciones políticas, probablemente sí creo que se ha despreciado o intuyo
que se ha despreciado valores que podrían haber estado perfectísimamente en primera línia. ¿Está a favor o en contra de la existencia de cuotas reservadas a las donas en la vida pública o la vida empresarial? Yo creo que esto ya lo he manifestado en más de alguna ocasión y estoy totalmente en contra. Sí. Porque se está produciendo, de hecho, se está produciendo una especie de paralelismo en que las mujeres, cuando estamos en esos puestos de dirección que van por cuotas, estamos por mujeres y no por lo válidas que somos. Y evidentemente que no. Y creo que además quien mejor está demostrando que eso no es cierto y no tiene por qué ser así, y que no son necesarias las cuotas para tener mujeres en poder, en puestos de toma de decisiones, precisamente es el Partido Popular. En Madrid, y creo que ha sido este fin de semana. Que Déu-n'hi-do l'espectacle que estan donant vostès a Madrid, No, hombre, ningún espectáculo. ¿En qué sentido? El senyor Esperanza Aguirre, que posa unes condicions i ho fa a través dels mitjans. Nada, no, absolutamente nada. Yo creo que la señora Esperanza Aguirre es fantástica. A mí me parece una mujer con las cosas muy claras, con criterio, y creo que es precisamente por eso por lo que se ha pensado en la señora Esperanza Aguirre para liderar la alcaldía, y la señora Cifuentes para liderar la comunidad autónoma. Dos mujeres muy, muy, muy potentes para liderar Madrid. Y yo creo que estos son los hechos, y los hechos lo está demostrando precisamente el Partido Popular y no otras formaciones que a lo mejor sí que van vendiendo la historia de las cuotas, pero luego después al final resulta que de hecho es ninguna. Vostè ara es manifestava en contra de les quotes. Sí. Potser per la mateixa lògica el Partit Popular es va abstenir quan en el ple de gener l'Ajuntament va votar la seva adhesió al Pacte per la Diversitat Afectiva Sexual i d'Identitat de Gènere. Bueno, yo lo puse como un ejemplo. Vostè deia, es pot estigmatitzar aquests col·lectius? Sí, yo creo que en cierta medida el tema de las cuotas, y hacía ese paralelismo, el tema de esa política de cuotas nos ha terminado estigmatizando a las mujeres, y sin razón de ser, porque insisto, somos muchas, que somos muy profesionales, estamos en todos los ámbitos, hay grandísimas profesionales, insisto, con lo cual en principio no parecía más allá de que los hombres se convencieran de esto, el hecho de imponer ningún tipo de cuota. Es decir, parece ser que hay un sector de la población, probablemente masculino, el que tiene el control, o sea, perdón, que tiene el problema de que las mujeres tengamos acceso, y en vez de poner ninguna medida sobre ellos, nos las impone a nosotros con el tema de las cuotas. Y bueno, hacía este paralelismo precisamente con el pacto en el que se prevén a lo mejor pues situaciones o bien de privilegio o de tratamiento diferenciado cuando no hay razón de ser. ¿Me explico? O sea, no hay razón de ser en el sentido de que una persona, por el hecho de ser homosexual, lesbiana, transexual, etcétera, 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 no es diferente de absolutamente nadie. Però potser ells no poden gaudir encara d'aquesta normalitat en la percepció social de molts col·lectius. Bueno, yo creo que hemos, a ver, al menos en lo que respecta a Terrassa, si hablamos desde un punto de vista mundial, indudablemente. Es decir, desgraciadamente todavía hay países en los que la homosexualidad, y digamos todas, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, etcétera, etcétera, está penado por la ley. En algunos países incluso la pena es de pena de muerte. En muchos países la discriminación es evidente, no solamente por leyes penales, sino leyes civiles también, con lo cual desde un punto de vista mundial, sí, hay una deficiencia total de aceptar la diversidad que tenemos todos, porque todos somos diversos, o que es lo que yo argumentaba en mi pleno, en el pleno del mes de enero, en mi intervención, en el que parece mentira que siendo la diferencia lo común, porque todos somos diferentes, precisamente lo común no nos una. Es como una especie de paradigma o contradicción que en fin, parece sorprendente. Ahora, desde el punto de vista de Terrassa, que es como estaba planteado el pacto, es decir, cómo está,
la sensibilidad de la población. Bueno, yo creo que en Tarrasa no tenemos ni de lejos ningún tipo de problema. Es decir, el hecho de que una persona sea homosexual, lesbiana, transexual, etcétera, etcétera, no le impide absolutamente nada de nada a priori, salvando evidentemente los casos puntuales que puede haber, que lo sabrá, como en cualquier otro delito. Ens hem menjat ja 10 minuts de programa, ens en queden 15 i moltes qüestions que ens agradaria formular-li, aprofitant que avui vostè ens ha visitat. El ple municipal de febrer va acordar que l'Ajuntament s'adhereixi a la iniciativa legislativa popular promoguda per la plataforma d'afectats per la hipoteca i altres col·lectius sobre els desnonaments i la pobresa energètica. Com és que el Partit Popular hi va votar en contra? Quins són els arguments que van esgrimir vostès? Bueno, yo creo que aquí, a ver, hay que diferenciar dos aspectos. Nosotros no votamos en contra de la iniciativa legislativa popular, entre otras cosas porque el Pleno ni el PP de Tarrasa tiene esa potestad de votar en contra de una ILP. Sino de la adhesió, diguem, ¿no? No, lo que votábamos es en contra del equipo de gobierno, de la utilización que estaba haciendo el equipo de gobierno de una necesidad, trayéndola a un pleno cuando el pleno, el ayuntamiento de Tarrasa o el pleno del ayuntamiento de Tarrasa no tiene ningún tipo de capacidad para ni de potestad para... ¿Qué es el síndrome del diputado que diuen vostès? Sí, es el síndrome del diputado, es el desgraciadísimo síndrome del diputado. Que consistiria en voler tractar coses que no són de competència municipal. Sí, para lucimiento personal. Però els ajuntaments tampoc poden ser una mera gestoria. A ver, no, claro, es que no lo son. Es que no lo son, pero lo que no podemos... A ver, con lo grande que es Tarrasa, con la cantidad de competencias que tiene Tarrasa, con la cantidad de problemas que tiene Tarrasa, que son competencia municipal y que está en manos del equipo de gobierno, de alguna manera poner soluciones, sinceramente creo que tenemos muchísimas cosas de las que hablar que no dedicarnos a asuntos que son muy interesantes, mucho, y que todos tenemos una opinión política al respecto, no nos olvidemos, o sea, no significa ni que el PP de Tarrasa o que María Ángeles Peinado, o sea, que yo no tenga una opinión sobre los desahucios o sobre los problemas de la plataforma, de las personas que integran la plataforma, sobre las preferentes, claro que tengo una opinión, indudablemente. Ahora, esa opinión que podemos tener todos de forma individual o como partido, se ha de tratar en el Pleno, o podemos formar, si quiere, una reunión con quien sea para tratarlo abiertamente. Però en canvi, allà on sí que es pot tractar, perquè hi ha competències per fer-ho, per exemple, en l'àmbit de la Generalitat, el govern de la Generalitat va aprovar un decret sobre la pobresa energètica, també per evitar que les famílies amb menys recursos patissin talls de subministrament en els serveis essencials. I el Partit Popular va portar aquest decret al Tribunal Constitucional, de manera que algú els hi podria dir vostès, fent demagògia. Aquest hivern hi ha gent que ha passat fred per culpa del Partit Popular. Sí, absolutament demagògia, ja lo ha dicho. Amb això no han ajudat gaire les persones que estaven en aquesta situació. Bueno, a ver, otra cosa es que la Generalitat, en este caso, y doy mi opinión al respecto, haya utilizado los instrumentos que tenía a su alcance para intentar solucionar esa situación. Es decir, los instrumentos que tenía la Generalitat y que no ha utilizado son los de asistencia social. Esto sí puede hacerlo, ¿eh? Esto sí puede hacerlo. Ahora, lo que no puede hacer, que es lo que hizo, es tratar dentro de una ley una alteración de los precios, por ejemplo, que termine afectando a todos los consumidores, sean o no sean catalanes. Hemos de entender que si eso es lo que estaba buscando la Generalitat con esa ley, realmente la potestad ha de ser superior, es decir, ha de ser el gobierno, si va a terminar afectando o va a poder, a lo mejor, alterar los precios o los costes de producción de esa energía, termina afectando al conjunto del país, bueno, yo creo que la Generalitat entonces no tiene la competencia para poder llegar, para poder tomar esa decisión o para poder acordar o aprobar esa ley. En todo caso, o es el gobierno quien ha de hacerlo. ¿Pero no era más importante proteger a estas familias? Es que se pueden proteger. ¿Pero en aquel caso concreto? Claro, no, en este caso concreto se puede hacer. Y lo que estoy diciéndole es, se puede hacer. Y no es necesario hacer la ley esta, simplemente acordando medidas de asistencia social, suficiente. Que en esto sí que tiene competencia de Generalitat, pero no lo hace.
Con lo cual, bueno, habría que plantearse también por qué la Generalitat, en este caso, teniendo competencia en asistencia social, pudiendo hacerlo, no lo hace. Potser pel dèficit fiscal que té. No té, bueno, no? Dèficit fiscal, en època de crisi, en aquesta època de crisi, jo crec que el supuesto dèficit fiscal ha quedat absolutament minimitzat. Reconeixer en 8.000 milions d'euros a l'any. No sé exactament. Quan se li deia són 12.000, ell va dir no, són 8.000. No sé exactament, uno, si esto lo ha dicho o no lo ha dicho la señora Camacho, segundo, en qué época lo ha dicho, si lo dijo antes de ayer o lo dijo hace dos o tres años, ¿vale? Y en tercer lugar, y muy importante, si realmente esa cifra constituye un déficit fiscal. Claro, porque a lo mejor no lo constituye. Es decir, las comunidades, los territorios donde se concentra la población con mayores niveles de capacidad económica o mayores niveles de renta, indudablemente van a aportar más impuestos que aquellos territorios en los que haya población con una renta inferior. Pero esto nos pasa a cada uno de nosotros cuando hacemos la declaración de renta. Teóricamente, el IRPF está barometrado para que los que ganen menos paguen menos que los que ganan más, que indudablemente pagan más, en términos absolutos y en términos relativos de tanto por ciento, me refiero. Claro, no sé, espero que no se nos empiecen a quejar nuestros ricos del país diciendo, oiga, devuélvame lo que yo he pagado de impuestos. Esto nadie lo entiende, ¿verdad? O no sé, que levante la mano, que levante la mano el que piense que los ricos no deberían pagar impuestos o que se les ha de retornar todos los impuestos que pagan. Moltes vegades els impostos, evidentment, els paguen les persones i no els territoris, però les inversions sí que venen als territoris i no a les persones. Sí, i hemos sido, si miramos los, no sé si, estaba hecho el estudio, yo no sé si hablaban de los 10 últimos años o de los 20 últimos años, si no éramos la primera comunidad, éramos la segunda comunidad en inversiones, acumuladas. Una altra cosa és l'execució de les inversions. Un any per altre. Que moltes vegades queden al tinter, diguem. A veure, jo sí que, hombre, no le puedo decir porque evidentemente no es ni mucho menos cierto, no me he ido mirando cada uno de los años si se cumplían o se cumplían las inversiones, pero sí, cuando ha ido surgiendo este dilema social sobre qué invierten y si terminamos pagando lo que invertimos, me he ido mirando más o menos salteados algunos años y no he apreciado grandes diferencias respecto de otros territorios. Es decir, que cuando el Estado ha cubierto el 80% de algo, pues más o menos ha ido todo el mundo por igual. Ara ens està agafant la síndrome del diputat a nosaltres, també, una mica. Ah, bueno, també, sí. Si li sembla, tornem... Aquí podem arreglar una mica. Tornem, si li sembla, a l'actualitat més propera a la nostra ciutat. Fa poques setmanes, les patronals del Vallès proposaven unificar els dos Vallès en una sola comarca. Com es contemplaria aquesta possibilitat des del Partit Popular? Bueno, a veure, como idea, todo es planteable y todo se puede estudiar y todo se puede analizar. Indudablemente, todavía no tenemos todos los elementos necesarios como para tomar ninguna decisión al respecto, ni siquiera no hay un gran debate en la calle como para que tampoco nosotros nos hayamos sentado y ya hayamos pensado si sería bueno o no sería bueno. De entrada, los actores que sí que están en ese debate, sobre todo por parte de los empresarios, no lo ven con malos ojos. Por lo visto, ya ha habido experiencias, me refiero a empresariales, de trabajar desde ese punto de vista más de un único Vallès, y no les ha ido tan mal. Otra cosa es la parte administrativa, digamos, y sobre todo, a mí, bueno, yo creo que si estos sale adelante, yo creo que hay muchos que el tema de los egos no sé cómo lo van a llevar. Yeah. Es decir, que a lo mejor desde el punto de vista administrativo sería más complicado, ¿no? Sí, porque bueno, ahora somos cocapitalidad, no sé finalmente si seguiría siendo cocapitalidad o trico. Si hagués Granollers, por ejemplo, o Sant Cugat, ¿no? Sí. Yo creo que por eso digo que en política a lo mejor no siempre, desgraciadamente,
hay exclusivamente criterios de eficiencia, eficacia, optimización de recursos, que parece que son criterios muy claros en el mundo empresarial, y en política a veces se barrejan altres elements. Sí, sí, molt bé. Por esto, pero bueno, en fin, abiertos a cualquier planteamiento y cualquier discusión, faltaría más, claro. Es parla bastant de la Rambla, d'aquesta via que ara és més bonica que abans, amb la remodelació que s'hi ha fet, però que potser no acaba de tenir aquella vitalitat que els ciutadans desitjarien. El Partit Popular posa sobre la taula una recepta, una de les possibles, que seria reobrir-la al trànsit de vehicles privats amb determinades franges i condicions. Ben bé, en què consistiria la seva proposta? Bueno, yo creo... Primero hay que dejar clara la premisa. Yo creo que a ningún egarense se le escapa que con la remodelación que se ha hecho tanto de la Rambla como de movilidad, desde el punto de vista del tráfico, nuestra Rambla, bueno, nos la han destrozado. Literalmente. O sea, la Rambla se puede decir que está muerta. Desde el punto de vista de la actividad. De la actividad, sí, sí, no, indudablemente. Sí. Desde ese punto de vista es desde el que estamos hablando. Que indudablemente yo creo que es precisamente esas decisiones que han tomado sobre la Rambla las que han llevado a que la Rambla, el nivel de actividad sea prácticamente no cero, pero muy, 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 muy bajo. Nosotros planteábamos, por un lado, modificaciones, claro, en la movilidad de la Rambla, sobre todo porque además el hecho de haber cortado al tráfico privado toda la Rambla, lo que ha hecho ha sido desplazar ese tráfico a las dos calles adyacentes de Galileu y Arquímedes, que están en determinados momentos del día, sobre todo, están hipercolapsadas, con todo lo que ello comporta también para sus vecinos, que también son vecinos de Tarrasa. Con lo cual nosotros lo que planteamos desde el punto de vista de la movilidad era estudiar, siquiera estudiar, la posibilidad de flexibilizar el tránsito en la Rambla. Es decir, en estos momentos de colapso, sobre todo además aprovechando que también nos han cerrado la ronda el tramo de la ronda de Ponent, bueno, ese pequeño, es el tramo de abajo, en dirección nord, exacta. Aprovechando hacer una especie de prueba piloto de cómo resultaría, porque también es verdad que bueno, está afectando al tráfico, la movilidad interna de Tarrasa, ese corte de la Rambla, de la ronda del Ponent. Y nosotros lo que veníamos es que se estudiara la posibilidad de flexibilizar en determinados tramos horarios, permitir el tránsito por la Rambla, precisamente para descongestionar las otras dos calles adyacentes. El acceso a la Rambla tiene que ser mucho más fácil, el acceso a los parkings tiene que ser mucho más fácil, porque la Rambla no solamente la disfrutan los vecinos, digamos, que viven alrededor de la Rambla, sino que la disfrutamos... Hauria de ser una artèria de la vida de la ciutat. Sí, bueno, yo algunas veces lo he dicho, que tenemos una ciudad infartada, porque la Rambla era una de las arterias que nos la han cortado, y cuando tú cortas en un cuerpo una arteria, produces un infarto, con lo cual tenemos una ciudad ahí un poco infartada. El que hem tingut infartat, i perdó, que canvia de tema, però és que ens queden apenas dos minuts, el que també tenim infartat és l'economia des de fa molts anys. Hi ha alguns símptomes de millora, però encara bastant dèbils. Tenemos, vamos en la buena dirección. Ja se sap que els instruments que tenen els ajuntaments per fer política econòmica són discrets, poden intervenir poc, diguem, poc decisius, però què es podria fer per revitalitzar l'economia de la nostra ciutat que no s'estigui fent ja per part de l'actual equip de govern? A veure, revitalitzar l'economia d'una zona significa favorecer el que hi ha activitat econòmica. És a dir, els instruments de recaudació dels ajuntaments son compartir los impuestos estatales, es decir, hay una partida muy importante que nos viene del Estado, los impuestos propios, que es como es el IBI, las contribuciones famosas, que son bueno, el impuesto sobre bienes inmuebles, y las tasas también, por servicios o tasas de vehículos, esos son los instrumentos que tiene. Pero indudablemente lo que revitaliza la zona, y sobre todo hay una gran partida que es obligatoriamente tenemos que destinar a servicios sociales. Y no, desde nuestro punto de vista, los mejores servicios sociales que puede tener una zona, un país o un estado, es el trabajo.
Que la gent tingui feina. Exacto. A ver, sí que es verdad que no es responsabilidad 100% por parte del ayuntamiento el que en su zona haya más o menos paro. Yo creo que eso es muy, muy demagógico. Ahora, que desde un ayuntamiento se puede favorecer la actividad económica, también. O digamos que es una de las tres patas que hay, tanto por parte del Estado con leyes generales, como por parte de Generalitat con planes concretos de ocupación, como por parte del Ayuntamiento facilitando el que se implanten empresas. Reduciendo, por ejemplo, la burocracia, moderando los impuestos, bonificando determinadas contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí que hay cierto margen. Las garantías, por supuesto que nadie las tiene, es una garantía 100%, pero indudablemente que se pueden hacer cosas que no están haciendo. Nosotros llevamos durante 4 años reclamando bajadas de impuestos por actividades económicas, implantación de actividades económicas nuevas, con nuevas contrataciones, etcétera, etcétera. Sistemáticamente nos han dicho en cada uno de los 4 años de presupuestos, nos han dicho que no. Nos han rechazado absolutamente todas las medidas que iban encaminadas a la activación económica o a la activación de la actividad económica. Parece que ahora han firmado a cuatro bandos un pacto de promoción industrial. Sí, que precisamente una de las variables que contempla es precisamente lo que nosotros venimos reclamando desde hace 4 años y es la bonificación, a lo mejor, pues de determinadas actividades o de determinados actos como es las nuevas contrataciones o la nueva implantación de una empresa, mejorar los polígonos industriales, mejorar las conectividades. O sea, sí que se pueden hacer muchísimas cosas. Insisto, no es responsabilidad 100%. El paro no estamos diciendo que sea responsabilidad 100% del equipo de gobierno municipal. Ahora, sí tiene instrumentos para favorecer la actividad económica de la zona. Molt bé, doncs senyora Ángeles Pinado, no tenim temps per més, malauradament. Gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres els punts de vista seus i del seu grup municipal. Gràcies, fins a una altra ocasió. Fins a la pròxima, sí. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció i a reveure.